Todo empapado. Lo bueno es que cuando llueve en una sesión, te llueve en todas. Tipo, no te vas a escapar. ¿Y eso es lo bueno? Sí, porque le da más sentido al juego. Esos detalles. Pues Pero hay lo en ves a algunos salirlo. lugares que está lloviendo y de repente pasas a otro y ya no. Y es como pasa en la vida real también. Vos vas a un lugar, está lloviendo y vas al otro, porque ¿qué pasa acá que no llueve? Y está bien raro esto, ¿va? Sí. Pero ese es uno de los que vamos a modear, güey. Este es el mismo que tuneamos la otra vez, ¿ve? Es el Yugula, sí, nomás que lo tengo con el vato y con esta no, y este sí me gusta. El Eso lo volví a Surfers. comprar. El Zorruso. Ya está. El serrucho. Pero como eso que es una suena a mina, ser ruso o boludo. como que se me hace el auto ruso, no sé por qué. ¿Será ruso? Ajá. ¿Será Parece. americano? ¿Será Yo lo tenía y lo japonés? vendía ese coche, no me gustaba cómo andaba. Ajá. No sé, pero lo que sé es ¿De que la este madre tipo de era? juego odia Argentina porque no está en ninguna parte. No, solo Ya está en sé. los paracaídas. Nomás se nos para en la mochila, sí, en la mochila chica. Porro de mierda. Boludo, hay que... Es que sabes que más bien por las políticas que hay en tu país, ¿no? No le puede meter tantas cosas porque si las bloquea, ¿de qué sirve que Paracaídas. las meta? Recién me apareció el garaje, amigo. Ahora, ¿qué hago? La Lo mando, tipo guardo. juego. Sí, métete a él, a tu garage. Sí. ¿Eh, ya te metiste? Sí. Métete al... Ay, ¿cómo se llama? Al coche. No, güey. Ah, ¿cómo se llama, gente? Ayúdenme. El El que te slammer. arregla esa madre. Al Ah, mecánico el ese que está taller. ahí El adentro del mecánico. taller. Simón. Y cámbiale cualquier cosa, placas o lo que tú quieras, cámbiale un color, algo. Pon el Luego el logotipo de latido, la dices. crew. Luego en la crew. Mira qué lindo. Mira, ¿viste caballote del auto de la calle que no encontraba en la otra cuenta? ¿Ya lo encontraste? En esa cuenta lo estoy encontrando todo estacionado, todo el tiempo estacionado. Y la otra vez no lo encontraba, La otra ¿sabes? vez me di vuelta el más bandero. Sin nada. Es que sabes que me he fijado que hay horas del día, güey, en que aparecen carros diferentes. Sí, ¿Te has ese, yo no fijado? entendí muy bien el glitch ese del Atlas, viste, que fue del cuatriciclo. ¿El de qué? Fue un truco de un cuatriciclo que a las 6 de la mañana aparece un cuatro y que no sé qué son. Ah, sí, güey. El ¿Qué es todo de... eso de esa moto? Sale en allá en la playa que la cuatrimoto roja. Sí. De hecho, cuando yo saqué los rines todos blancos de Venice, tuve que hacer un glitch que a las 8 de la mañana sale allá por paleta, sale una troca amarilla. Tuve que estar a las 8 de la La mañana otra dando vez en vueltas. esta cuenta estaba. Fui a vender un Slamman y vi un auto mejorado. O sea, viste esos como deportivos clásicos mezcla. Pero no era como el BMW, viste, el típico que me entra rosado. Ese era naranja, con la llanta naranja, tenía la barrera, tenía todo. Qué pendejo me vi. Casi te caes de wey. ¿Sí viste? Con que tenía agüita, puto. Me partieron el Lamborghini en dos. Sí, bueno, ¿Para qué teníamos que venir al búnker? porque ahí es donde tengo que hacerlo en la carrera improvisada. Sí, Tengo que entrar cierto. y salir. Para que se mire como si hubiera salido desde el búnker. Oye, pero llegamos bien rápido, ¿no, güey? Pues el carro no va muy rápido este. Y eso que todavía no está mejorado, ¿eh? A mí también me gusta mucho este carro y creo que me lo voy a comprar. Pues ya te ayuda a modearlo, si quieres. No, ¿yo sabes qué buque quiero hacer para los carros? ¿Cuál? Me dijeron un buque que es con el teléfono, lo del iFit. Ah. Verificar las llantas originales y el color. Sí, voy a Yo estar. no me bajo. No, que espero. Yo lo que vi era un chabón que hacía un glitch, no sé cómo, que ponía, viste, en el teléfono del GTA, viste que arriba te aparece como el coso de búsqueda www y bla bla bla. Él ponía Ah, Simón, sí. www,
arroba glitch, no sé qué cosa, money glitch o algo así, como punto, y después ponía arroba GTA. Y no sé qué hacía, que después le daban como 10 millones, 1 millón. Ah, re falso. Pero no sé cómo hacía, no sé si tiene el mod menú o qué. Ha de estar en PC y le dicen ahí con un montón. En cuanto yo te diga que me salga de esto, me pones el millón o los 10 millones. Sí, espérame, y el cliente se quedó esta madre negra, pero porque a veces sí entró un chingo para entrar al pinche bunker, no sé qué. Mamacita, pero que anda pasando. Espérame. Se agarraron a la fin. Tú le pago 3.700 por no sé qué cosa. O cada vez que un pico sale del cine sin la, el brazo abierto. Es que esto del GTA ven que tenés plata y. No juro que tenés plata. Ya estoy saliendo, wey. Te mete la pija. ¿Me salgo? Sí, bájate y súbete de copiloto, por favor. Es que la otra vez íbamos en un carro más lento, me acuerdo. Sí, güey. ¿Cuánto dura hacer el vuelo? Íbamos en el LG. Sí, güey. Íbamos en el LG, cierto. Me mordí fuerte la lengua. Bueno, falta un carro más. Ya tengo 4 carros, uno más y al otro lo vendo. Y voy a tratar de comprar los otros más de 27, no sé cuánto. Pero el tema es que voy a tener que ir hasta acá, hacer todo el recorrido. Sí, eso es lo que se carga uno de ellos. Está blindaje para que lo sabían. Sí, es cierto. Ya se empezó a mover el carro así bien raro. Ya va todo fugado bien por eso. Sí. ¿Por qué haces ese ruido, Camilo? Estás... ¿Cómo va? ¿Estás comiendo? No. A ver, güey. Jepi, dale como le hace el Néstor, güey. Ándale, güey. Espera, necesito práctica. Sí, a ver. ¿Qué haces? Ya me estoy riendo antes que lo haga. Me mordí fuerte la lengua. Ay, se va. Listo, listo. A ver. Espérate porque me da risa. Ay, Dios mío. Sí, no, es que Psycho, te quiero pasar un millón. No sé, ya no me sale, pero hace como un gemido al final. Ándale así, güey, así. Cuando dice algo, sí, no, Psycho, es que te quería pasar un millón. Dice cualquier cosa y se empuja así, güey. Hace como un pujido. Hace como un pujido y este güey ya no estaba remedando igualito, güey. Pero, ¿cuántos coches entran en el. En el. 7 en el A1. Estamos cagando en la risa. Ese güey. Como que. Como que se queja. Ándale así, así. Ay, güey, no, ay, pobrecito Néstor, ¿no? Está tomando los oídos. Los oídos. Los oídos, güey. Me mordí fuerte al lengua. Me olvidé de comprar el LG y apreté la flechita y apareció igual en la calle. ¿Cuánto o no cuánto? Ojalá. Pero que no se te olvide el LG y nunca, no sé que se te quede una vez pantalla negra y ahora tienes que volver a hacer todo otra vez. Se me olvidó recién, por eso, tío. No, se me olvidó el LG y apreté.
y aparecí en la calle de nuevo con las lámparas. En una hora. ¿Para salir? A ver, no me hace ver, mira a ver si te funcionó, si no, pues lo vuelves a hacer, nomás. Espera que te llegue el y. Sí. En unos 45 minutos lleno un garaje. Pero opa. Seiko, ¿cuánto por lógica, cuánto era el una lama duplica que con el tenían... masivo este? Cada, pues depende de lo que dure en llegar el LG, güey. Eso es como cada 2 minutos, 3, ¿no? Okay. Cada, ponle máximo cada 3 minutos, 1.900.000. Máximo 5, yo creo. Me muero muy fuerte, dale. No, lo peor, boludo. Estás comiendo re contento y por esa paga te vamos a dar en el short en todos los ojos. Sí, no, pero Psycho City. Estás sí, haciendo este garage, voy a vender el puto carro ese y boom. Que se necesita el Avenger. Oh. Sí, no, es Psycho, que, es que necesito el Avenger. Pero lo que no le digo sé. Ayer, ¿para qué? Nomás por tener. Vamos a se la fue y das, no sé, se me hizo raro porque se cuenta. Le dijiste, ¿para qué? Y se fue de la sesión, mágicamente. Sí, ya, qué loco. ¿Para qué? Porque le dijiste para qué lo quería. Y no, porque estaba aferrado que le dieran para completarlo, porque te está en oferta. Y dijo, bueno, sí, te ayudo. Pero ¿para qué lo quiere? Y se quedó callado y se fue de la sesión. Y no me dijo, ¡Psycho! Se fue, se fue. Me sacó de la sesión, no me lo puedo creer. Ah, sí, mira. Ah. Ya, mi tunerita. Ah. ¡Ey! Me morro de fuerte la lengua. Última entrada, son dos veces la que entraba y salía. Creo que sí. Mira más, mira. Te voy a invitar a la. Está voy a agarrar este carro y lo voy a vender a la verga porque neta no es mi paquete. Es una camioneta. Pero para qué si no lo quiere, boludo, si no lo tenemos. Boludo, qué buen coche el celular, me sorprendió dando una banda. Dice 4x4 Rebel. Déjame miro esto, Jimmy, porque no me acuerdo qué putas madres iba a hacer acá. Más que mitaba, tú te metes rápida. A ver, pero déjame ver. Bala. Cuatro miserables. Ay, un motherfuck. Aquí borreo el cobre que vas marcando el tiempo. No me acuerdo cómo seguir. Es que, mira, lo compré a 3.000 y me lo venden a 1.525. La gran estafa. Que dígame si no... Es el Worldwide. Puro Pitbull, Ray. Y si trato de buscar una limusina, te da mucho placa. ¿Te queda? Tipo, pido la limusina de seguro ser y. No creo que te deje. Sí, no te voy a dejar porque cuando vayas a querer meterlo, te voy a decir: este vehículo no es tuyo. Y yo le voy a decir, sí, puto, ya tengo que grosero. ¿Con lo de pasar carros? Yo creo que sí.
Y de hecho hasta te podría pasar un carro de policía, lo más seguro. Ahora estaría Porque bueno. sí, lo de pasarte los carros es subirte al carro. No tiene que ser a fuerzas el del amigo. Tu amigo te ayuda a buguearte, sí, pero tú te subes al carro de policía y ¿qué pasa? Magia. Mafia, mafia, mafia. Y eso se lo comenté a Psycho y nunca lo probamos. No. El bombero. El helicóptero ese súper raro, ¿te acuerdas? Ah, sí. Eso, sí, sí es exclusividad. Sí. ¿Qué helicóptero? Sí, eso no lo venden. No. ¿Qué le cambian a las lamas no ustedes cuando duplican? ¿A ventanilla? Yo lo que quiero. No, pues yo me meto. Pues, pendejada y media, lo que le quieras cambiar, ¿qué? Ponle lo que tú quieras. Ok. Ya te invité aquí a la arena, güey. Sí, creo que me dejó en pantalla en negro. ¿Tengo que hacerlo o lo del amigo o cómo? No, ahí te voy a dejar ahorita entrar. Pues ahorita deja que me... Ah, me sacó a mí de la arena, güey. Ah, pues con razón. A ver, ¿qué? Ah, pues sí, creo que... Si no sale, güey, si le alcanzamos, después lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que descansar también un ratito los glitches. Y a ver, esto no es este... A huevo, ahí te vuelvo a quitar. ¿Te dejó pantalla negra todavía? Sí. El número de Arabia Saudita. A ver, ¿cómo le puedo hacer para el... Porque aquí ya está el carro, güey. Sí, pero el pedo es de que como te sacó, me dejó a mí en medio de la teletransportación. Si querés, ¿te compraste el socio al final que pasaste? ¿El qué? No, ni he ido, güey. ¿Alguien me está haciendo por invitación? Yo. ¿Qué te... caballo? A ver, inténtalo. Si hago lo de una sesión por invitación, y luego me dice, ¿estás en sesión por invitación, perro? No. ¿Quieres que me deje? No sé, a ver, no creo. ¿Quieres que te intente? Piensa porque te dejo pantalla negra. Sí. Me mordí fuerte, dale. Ah, sabes que pude haber hecho y la cagué. Yo creo que la cagué. Sí, porque aquí me salió que te fuiste. Ay, porque me había dejado en pantalla. ¿Quién sabe? Ah, si dejamos esta madre. ¿Seguro? Yo voy a jugar Paladins. Vuelvo. Sí, no hay pedo. Bueno, yo me voy a dar un baño. Ahora vengo. Dale, Simón, güey. Si quieres ahorita que vengamos, lo intentamos otra vez. Voy por mi recompensa del día que hoy no la he agarrado. 1000 moneditas para otras cervezas frías aquí. Mañana me dan mis 50 diamantes. Ya voy a llegar a 1500 para comprarme mi Víctor que solicito. El martes fuerte, ¿El martes de Milano? Sí, bro. Recién voy 4, boludo. ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasó? Porque le quería practicar más. No, es la primera vez que duplica, güey, imagínate. Sí, no, él no me escucha, ¿no? Pues no mutió. ¿Sí te escucha, no? ¿Sí lo escucha, sí, no? Escucha. Sí, güey, sí, Popeye. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, no, no, sí. A no, ver, se para. Se debe ser porque tengo muteado, boludo. Sí, güey. Capaz que me tiene muteado él. Es lo que estabas mirando, Popeye, a lo mejor es el que te tiene muteado. ¿Sí? Enchufado, tío. ¿Sí? Bienvenido a Paladino. Dios.
Sí, le estaba jugando ahí un versus al Sasori, ya terminé y pues ya voy a terminar aquí, le estaba grabando, ahora lo subo al canal. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos?